Hola chicas, buenas tardes, espero que todos estén bien en su casa. Soy la monitora Nieves Sánchez de Puente Mujer y mi técnica es tejido. Ahora bien, les voy a presentar lo que vamos a hacer hoy, que es un centro de mesa en espiral. Eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿ya? Este centro de mesa lo hice pequeño, pero puede ser mucho más grande como ustedes gusten. Este tiene 100 gramos. El otro ya más grande lleva 200 y así sucesivamente. Si ustedes lo van haciendo crecer, va a ocupar más material y lo pueden hacer ahora en lo que ustedes tengan. Después lo pasan al hilo correspondiente o que a ustedes les guste más. ¿Ya? Entonces ahora chicas, manos a la obra y vamos a trabajar uno pequeño. Yo voy a hacer uno pequeño porque traigo varias cositas ahí. Ya, oye, yo me voy a acercar a tus manitos para que las chiquillas logren ver con mayor detención lo que vas a ir haciendo tú en este instante. Así que nos acercamos a la nieve, vamos a situarnos en la manito de la nieve para que logren ustedes ver lo que la nieve va a realizar. Ya, nievecita, está en tus manos en este instante la grabación, solo tus manitos. Ya, entonces vamos a hacer este que tiene 26 puntos. 26, aquí, es con un espacio grande. Ya, entonces vamos a hacer en los 26, 15 cadenas. 15 cadenas. Ya, entonces. Una. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, 13, 14, 15. Y la vamos a unir con un punto deslizado. En la última cadenita de acá, donde empezamos, donde está el nudo. Ahora vamos a subir con tres cadenas. 1, 2, 3. Estas tres cadenas, como ustedes saben, nos reemplaza un punto alto. Y dentro de este espacio vamos a poner 26 puntos, contando la cadenita que subimos. Entonces llevo 2. 3, 4, 5, 6, 7, 7. Necesitamos concentración para esto. Sí. Oye, es bien delgado el hilo. Sí. Bueno, yo sé que el hilo es delgado, pero y el palillo, perdón, el crochet también es delgado, pero... Ya, no le he contado qué número tiene este crochet. El crochet que yo estoy tejiendo es 1.0. 1.0, ya. Para este delgado. Pero en cada ovillo de hilo o de material que ustedes compren, viene el número del crochet o del palillo que van a usar. Sí, eso nos han dicho ustedes siempre, que cuando uno compra una madeja, siempre trae el número del que tiene que usar, tanto de palillo como de crochet. Exactamente. Perfecto. Pero hay un pero también. ¿Cuál es el pero? Que las muchachas no tejen todas igual. Una puede tejer más suelto, la otra más apretada. Entonces, si usted teje suelto, tiene que ser su crochet más delgado de lo que están pidiendo en el ovillo. Y así viceversa. O si teje apretado, el crochet tiene que ser más grueso. ¿Ya? Vamos a ver cuántos puntos llevo porque la conversa se me fue. Por eso dije que necesitamos concentración. 4, 6, 8, 10, 12, 15. Ya. Y son 26, ¿ya? 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25 y 26. Entonces tengo mis 26 puntos y en la tercera cadenita me uno con punto deslizado. 1, 2, 3, ahí está mi punto deslizado. Ahí. Ahora bien. Para hacer el círculo, vamos a subir con tres cadenas igual. 1, 2, 3. Y vamos a hacer una más.
aunque yo no la hice así como me lo enseñaron, yo lo hice más porque se hace bolsa. Entonces, ¿qué hice? En vez de poner un punto, puse dos. Subí con cinco. Y me fui punto a punto ahora. Hago un entero, dos cadenas. Un entero, dos cadenas. Hasta llegar al final. ¿Ya? Dos cadenas, punto entero. O punto alto, o vareta. ¿Ya? Se dice de todas maneras. Porque la revista sí lo van a encontrar. Dos cadenas, un punto alto. ¿Tú dices lo van a encontrar así frente al lenguaje técnico? Sí. Ok. Sí. Entonces yo lo nombro como lo pueden encontrar en la revista de diferente manera, pero es el mismo punto. Perfecto. Nosotros acá, en nuestro país, digo yo, decimos punto entero, punto alto, pero las revistas argentinas, que es lo que más hay en este país, dicen vareta, y es lo mismo. ¿Vareta es igual a qué? A punto entero o punto alto. Mira ya. ¿Ya? Pero se llama vareta. Yo la conocía por vareta. Sí. Porque en la revista sale vareta. Okay. No dice punto alto ni punto entero, porque la mayoría de las revistas son argentinas. Y las argentinas lo nombran así. Oye, Nievecita, ¿y con cuánto sale este centro de mesa? Ya, este centro de mesa que está ahí sale con un poquito menos de 100 gramos, porque yo lo hice pequeño. Ya, pero de ese porte saldría con menos de 100 gramos, ¿verdad? Sí, claro, pero ya cuando tú lo haces de 32, 36, porque tienen que ser pares, los puntos que están dentro tienen que ser pares. Para que calce, ¿ves? Esto. Sí. Estos son pares. Sí, sí. Entonces, tienen que ser pares los de adentro. Incluso llegan hasta 40. Hasta 40 puntos dentro de ese espacio que está aquí. Dentro de este espacio que está ahí. Ok. Y cuando llega a 40, hay que poner 20 cadenas. Y aquí vamos ya llegando. Porque es punto sobre punto, chicas. No lo pongan ahí, así adentro. Ahí no. Ahí no. En la cabecita del punto. Las dos cadenas. Uno, dos, tres. Y me engancho ahí con punto deslizado. Esto va de dos en dos hasta llegar a ocho. Con dos cadenas, dos veces con dos cadenas, dos veces con tres cadenas, dos veces con cuatro cadenas. Pero yo no la hice así. La hice como me salía más fácil y quedaba mejor. 3, 4, 5. Esto también lo voy a hacer con dos cadenas. ¿Ya? Dos cadenas. Punto alto. Sobre el punto alto. No se les ocurra meterlo ahí. No, sobre el punto. Ahí. Porque no queda mal. Pero después se corren los puntos y tú no sabes cuál te toca. Así que eso es un consejito, digámoslo así, ¿ya? Y vamos haciendo la tercera hilera. No es nada de difícil, ¿ah? ¿Eh? Ah, lo dices tú porque manejas el crochet al revés del derecho, pero estoy segura que más de alguna chiquilla que está hoy día conectada con nosotros se maneja igual que tú. Exactamente. Sí. Sí. Yo encuentro muy bonito tu centro de mesa, pero no creo que logre llegar algún día a hacer eso. Sí, o a lo mejor contigo cuando me enseñes y yo diga que... Sí. Y me ponga con la disposición a aprender. Claro que sí. Tienes que primero aprender los puntos, cómo se llaman y cómo se hacen. Oye, eso es súper importante. Los puntos básicos. Porque de ahí sale todo. Es igual como hacer el cimiento de la casa, digo yo siempre. Si tú haces el techo primero, ¿dónde lo vas a sostener? Claro. Esa es una referencia que tengo. 1, 2. Aquí subí. Espera, vamos a contar cuántos tengo primero. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Vamos a los 24 nomás, gracias. Dos.
dos cadenas, un entero, dos cadenas, un entero, dos cadenas y el entero, para que no lo olvide. Hicimos dos hileras con un entero y dos cadenas, ¿ya? Entonces ahora que ya vamos llegando al final de la hilera, hago dos cadenas y me uno en la tercera. Uno, dos, tres. Ahí. ¿Ves? Ahí está. Entonces ya no se me está haciendo huevo, mire. Se está quedando planito. ¿Así se podría decir? ¿O cómo se dice como el lenguaje más...? Como me preguntaste, disculpa que no... Que te digo yo, tú dices que no te queda como huevo, huevo claro, como cuando se están roscando, ¿verdad? Cuando están roscando, exactamente. Ya. Y yo te digo, está planito. Está planito. Ya, eso es un lenguaje que podría... Ya, perfecto. Es que para que entiendan mejor, pues, tiene un lenguaje más difícil, pero no. Okay. Entonces, yo hice dos hileras con dos. Ahora voy a subir uno, dos, tres, más tres. Uno, dos, tres, serían seis, ¿verdad? Y nos vamos haciendo... Así, tres cadenas, un punto entero sobre el punto de abajo. Uno, dos, tres. Tres cadenas sobre el punto de abajo. Uno, dos, tres. ¿Eh? Así, hasta dar toda la vuelta. Yo aquí, aquí lo hice, ¿ven? Entonces dice... Punto entero, punto dividido por 1, dividido por 2, por 2, por 3, por 3, por 4 y por 5. Esa es la última. Aquí, entre punto y punto, en la última tiene 5 cadenas. Y la puedo repetir. Pues porque ya no se hizo huevo, como decimos nosotros. O se enroscó, como dice Eve. ¿Ya? Uh-huh. Es lo mismo, ¿ves? Entonces vamos a llegar a eso mismo acá, pero... Yo ya lo tengo más hecho para que alcancemos a terminar algo. Sí, porque, bueno, decirle a las chiquillas que el tiempo en televisión no es oro. Exactamente. Entonces tú tienes que traer el paso a paso para que vayamos avanzando un poquito más rápido, ¿cierto? Y así las chiquillas pueden lograr ver el trabajo finalizado y además contigo ahí dándole los tips de cuánto es, los puntos, sí, y todo eso. Yo aquí voy a desarmar un poquito lo que traía, pero esto es así. Supongamos que ya subimos aquí con tres cadenas. Eso es el principio, ¿ya? Subimos las tres cadenas y vamos a hacer un punto entero ahí. Vamos a hacer aquí, me quedan cinco. Un, dos, tres cadenas. Y me pincho en el de abajo que tiene las cinco hileras. O sea, las cinco cadenas, disculpa, la cadeneta de cinco. Ahí. Vuelvo a hacer tres y me pincho en el punto siguiente. Pero en vez de poner uno solo, vamos a poner dos. Dos en la misma parte, ¿ya? Vuelvo a hacer las tres cadenas y le ponemos el otro acá. Ahí. Vamos a ver, esta hilera la vamos a llamar A y la otra que va lisa se va a llamar B. Porque, les cuento, porque después vamos a aumentar ahí. Entonces vamos a aumentar en la hilera A. Y sigo hasta llegar acá. Con tres cadenas, un, dos, tres, me pincho al medio, puede ser así en el punto o como puede enlazarlo, ¿ya? Lo enlaza también sirve, también queda igual. A mí me gusta ponerlo en el punto, pero cada una tiene su gusto. Oye, nos preguntan a través del chat y nos hace la pregunta la Cristi. Dice, ¿ese es un hilo normal o sirve uno especial? No, es un hilo normal. Este que tengo yo, ¿ya?, es de cisne y se llama Hobby. Perfecto. Pero hay uno que se llama Fresquita, que es mucho más barato y tiene el mismo grosor. Ok. ¿Ya? No tiene que ser del hilo más grueso para centros de mesa, para tapete, para pañitos, no, porque ya queda más tosco. Oye, ¿y hay algún hilo que sea más fino para hacer, por ejemplo, sí, tal cosa? Sí. ¿Cuál vendría siendo? Es de algodón que se llama Teresita. Ya. Que viene en un ovillo. Ah, ya. Viene en un ovillo de 100 gramos.
viene redondito, ¿ya? 3, lo pongo en el medio, vuelvo a subir con 3 y me pongo en el punto, ahí, pero en el punto hago 2, 1, 2, ¿ya? Vuelvo a hacer 3 cadenas, me vuelvo a meter en el medio, ya les dije que puede ser en el punto o en la zanja, ¿ya? Y ahora viene lo otro, que son un entero y 2 enteros en el mismo punto de abajo. Ahí, ¿ve? ¿Se ve? Sí. 3 cadenas al medio con medio punto, 3 cadenas al punto con punto entero y hago 2 ahí dentro. Hasta que lleguemos acá. Vamos. Oye, ¿cuánto sale un hilo? ¿El que ocupaste tú, por ejemplo? Este es del año del Ñauca. Ah, ya, del año del Ñauca, de aquello que uno recicla, guarda y todo. Claro, ya. Pero arriba de 1500 te sale un hilo ahora. Ah, ya. ¿Subieron? Sí. Ya. Subieron mucho, igual que la lana. La pandemia hizo subir todo, muchas cosas. Sí. Muchas cosas. Algunas buenas, otras muy malas. Pero es lo que estamos viviendo. Lo bueno es que ahora está abierto el mercado, como para que las chiquillas puedan salir a comprar sus materiales. En las ferias es más barato. Pero no hay, vas a encontrar calidad. Pero te va a servir igual. Pero para aquella que está practicando, ¿le sirve uno más baratito también? Que sea, hasta una lana de bebé le va a servir para hacerlo. Perfecto. Claro que los paños no son de lana, pero lo va a sacar. Y después, cuando ella pueda, lo va a poner en el material que ella quiera. Exactamente. Hay que ponerse todos los bolsillos. Yo no he comprado material, pero veo los precios, porque material uno siempre tiene. ¿Tú eres de la que compra en las tiendas donde venden o en las ferias? No, en las tiendas. Ya. Sí. En la feria también compro cuando es algo rápido para hacer. Por ejemplo, hacer una pantufla, digamos así. Ya. Esa no necesita una lana especial. Ah, ya. Puede ser cualquier lanita. Cualquier lanita, porque la vas a poner en tus pies nomás. Claro. O para hacer banderines, por ejemplo, crochet también tampoco es una lana tan importante. Sí. Pero para hacer un chaleco sí se necesita una buena calidad. Una buena calidad. Porque si no, si es mala, se pone peluda. Sí, o se comienza a dar mucho y se pone brilloso y después no vuelve a su centro. Ah, mira ya. Sí. Esas son cosas que... Que uno va aprendiendo con el tiempo. Sí, claro que sí. La expertise. Uh-huh. La tienes tú. Al medio. Y ya vamos terminando. Y vamos a ir al medio otra vez. Sobre el punto. Y vamos con 3, ahí abajito, y vamos con 3, y me pongo aquí, arribita, ahí, ¿ves? Ahí lo paso, y ahí con punto deslizado. Ahora vuelvo a hacer la misma hilera, pero así, mira, vamos a subir con 3 cadenas igual, y vamos a hacer el punto del lado. Pero ahora, para pasarme para allá, voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Que esta es la hilera B. La hilera A es donde uno une abajo con 3 cadenas. Esta es la hilera A. Y esta es la B, la con espacio. Uh-huh. Entonces vamos, 5 cadenas y hago 2 enteros sobre los enteros que están en la hilera anterior. Vuelvo con 5 cadenas. Y me pongo sobre los puntos que están en la hilera anterior. Así. Uh-huh. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Pregunta si se ve en mis manos, que desde la sala. No, tranqui, porque yo observo aquí y están tus manos. Ya. Yeah. Y la Cote, que nos está ayudando a grabar desde la oficina, ella igual nos avisa. Ya. Así que está todo perfecto. Muy bien.
Y así vamos a ir la hilera A y la hilera B hasta llegar a 4. A 4 puntos. Cuando lo hagan más grande, con más puntos, lo hacen igual, de la misma manera de aquí. Pero se fijaron que yo aquí tengo un espacio grande, y aquí también tengo un espacio grande, y aquí no. Ya. Porque este, yo lo hice con anillo mágico, que se hace así. Lo pones ahí, lo cruzas, lo tomas y pasas. Lo saco del dedo, me queda un espacio, ¿eh? Sí. Y ahí subo. Entonces, y tú después lo puedes apretar y se aprieta. Exactamente. Cuando, oye, tengo una duda. Entonces, ¿la otra la hiciste con cadeneta? Con cadeneta, sí, les conté. Lo hice con cadenetas ahí. Les dije cuántas cadenetas más o menos. ¿Pero no hay ningún problema con hacerlo con cadeneta? No, no hay ningún problema. Ok. Problema no hay, ¿por qué? Porque este va a ser... algo tiene diferente. Si yo lo hago en este anillo mágico, que ¿ya? es aquí, ¿sí? que es este. Sí, sí. Ahora, la segunda hilera, tú no haces cadena. Por ejemplo, yo subo con 3 cadenas, como lo hice aquí. Subí con 3 cadenas, ¿cierto? Que están ahí. Sí. Y hice la otra hilera, hice 3 cadenas más 2. Porque 3 cadenas me reemplaza el punto entero. Y las 2 cadenas de separación. Pero aquí no lo hice así. Aquí subí con 3 cadenas y en cada punto que hay aquí, yo aumenté 1. Ah, ya. En cada uno de estos lo aumenté. Y por eso pude usar el anillo mágico. Decían que no se podía, pero yo soy porfiada. Y lo sacaste igual. Lo saqué igual. Ya. Pero yo me las arreglo para acá. Por ejemplo, si yo tengo que hacer 2 veces con 2, hago una vez con 2, una vez con 3. Y cuando me toca 4, hago 2 veces con 4. Y ahí me va dando y no se va enroscando. Okay. A ver, y así lo hice. Sí, y te quedó igual planito, como sí, dijimos de antes. Igual nosotros. Planito. Sí. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hileras. 9. A la novena ya comencé a hacer... lo que estoy haciendo aquí, en el blanco. ¿En el blanco estoy trabajando? Sí. Ya se me olvida ya. Oye, esto no se plancha, ¿cierto? No debería plancharse. Pero si ustedes lo planchan, lo pueden poner con un paño y con la plancha a vapor. No aplastada, sino más. Ya. También se puede, cuando se hace en el otro hilo delgado, sino, se almidona. ¿Cómo se almidona? Mientras que estáis tejiendo, ¿nos podéis contar cómo almidona y cómo almidono yo? Sí. Por ejemplo, si voy a almidonar a este chiquito, en una taza de agua, con agua, echo una cucharada de o cola fría o maicena. ¿Qué es mejor? La cola fría, porque perfecto, es más rápida. Ya. Echo una cucharada de cola fría, la bato bien un día y le hago, ponle tú media taza de agua. Ya. Para meter solo esto. Ok. Lo mojo enterito y sobre una pluma, ¿ves? Yo lo pincho aquí, con alfiler. Ah, para que quede estirado ahí. Para que quede estirado al tiro, tú no tengas que estar planchando. Buena. ¿Eh? Mira, un tip. Sí. Y con la maicena igual, pues la maicena no necesitas cocerla. La haces primero, la desarmas con agua fría. ¿Ya? Y después le pones agua hirviendo. Ok. Y te queda... ¿Y cómo le vais echando al líquido? Lo meto dentro, si tengo que hacerlo en un pocillo que te quede. Ah, ya, ya. Ahí hago la taza de agua, ¿cierto? Y la vacío en ese pocillo. Y ahí lo meto el café. Perfecto. Sí. Porque hay un spray también, pero no queda muy bien. Es un poquito caro, les voy a decir, pero es más... O sea, la tecnología ya ha avanzado y tenemos un spray ahora para endurecer. Mira. Pero a pesar de todo eso, no te hace el mismo efecto que la maicena y la cola fría. Ah, ya. Es una cola aguada que se llama. Entonces mejor seguir con la receta a la vuelta. Yo me acuerdo que mi abuelita sus pañuelos hacía así. Sí, pues. ¿Sí? 1, 2, 3. Y vamos al... Vamos con 3 ya, ¿ves? Siempre se aumenta cuando hacemos esto. No en este espacio. En este espacio no se aumentan los puntos. Porque se hace esta. La 1. O la A. La B. O la 1. O la 2. Pues son solamente 2 hileras que se repiten. La A y la B, o la 1 y la 2. Como ustedes quieran llamar. Y se va repitiendo siempre.
no, ya no tiene más hileras diferentes. Nada más cuando yo les cuento cuando me devuelva. Eso es diferente. Y como les digo, lo pueden hacer al largo que quieran, al ancho que ustedes quieran, como gusten. Yo aquí se lo hago pequeñito para que alcancemos a verlo, alcancemos a terminar. Por eso lo hice pequeño. Y me pongo aquí y paso. Pero llevo una sola de tres. Tienen que ser dos. Dos veces dos, dos veces tres, dos veces cuatro. Cuando yo lleve ya dos veces cuatro, ahí lo separo. ¿Ya? Creo que espero que lo hayan entendido. Dos veces dos, dos veces tres, dos veces cuatro, dos veces cinco, dos veces siete, según lo que me vaya pidiendo el alto, hasta terminar, porque tengo que terminar con una. Y aquí lo tengo. La magia de la televisión, dices tú. Sí, lo hace todo. Aquí lo hice pequeño. Uh-huh. Este pequeñito tiene 20 nomás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 20 puntos enteros aquí, 20 acá, que lo dividí ya con una cadena, dos cadenas, tres cadenas, cuatro y cuatro cadenas. ¿Vale? No va con tanto espacio, porque si tú lo sigues agrandando, ahí ya comienza a hacerse huevo. Tienen que ser hasta cuatro o cinco cadenas, como las que hice acá. ¿Dónde las están? Aquí, ¿ves? Aquí yo tengo cinco cadenas. Estas son las últimas. Uh-huh. Cinco, nada más. Ah, tú dices que ya para aumentarle cadena se agloba. Sí, no, se ve y se abre mucho más. Ah, ya. ¿Ya? Entonces yo... ¿Hiciste en alguna oportunidad con seis cadenas y captaste que no te quedaba bien? No me gustaba. Perfecto. No me gustaba porque se hacía... O sea, está ahí hablando con base. Obvio. Muy bien. Yo primero hago todas estas cosas. Claro. Para después hacerlo y luego... Perdóname, pero luego a la pinta mía, no como me lo enseñaron. Ya. Porque yo lo hice tal cual como me lo enseñaron y se hacía huevo. Entonces decía, ¿por qué se hace huevo? Claro. Se hace acá porque uno de repente sabe algo. Ya. Entonces fíjense ustedes que aquí yo terminé con tres cadenas. Entonces supongamos que yo aquí estoy lista, aquí voy a hacer. Tres cadenas, voy a subir, uno, dos, tres, y voy a hacer cuatro puntos. No, miento, vamos a hacer los tres nomás para devolverme como este. ¿Ves que yo tengo la mitad? ¿No tengo la otra mitad? Claro. Pues se las voy a contar aquí, pues. ¿Qué tanto? Vamos a ver. Aquí. Mira, aquí me queda... la punta hacia allá. Este lado tengo que hacer esta punta y me quede acá. Aquí. Uh-huh. Mira, ahí se ve. En un lado, ¿ves? Tengo la punta para acá y en el otro para allá. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Empezar mi trabajo aquí. Ya lo terminé, ¿ves? Entonces, aquí yo empiezo a hacer. Porque tengo que terminar allá. Tres, hago tres, porque me falta una, ¿se fijan? Son dos de tres, entonces comienzo con tres, por acá, hasta llegar aquí, comienzo por el revés del tejido, este es el revés, y este es el derecho, ya, entonces yo voy a empezar aquí, pongo mis tres cadenas, aquí. Pues un poquito el hilo. Uno, dos, tres. Y hago tres puntos que están ahí. Ahí están. Oye, Nivecita, algo básico. ¿Cómo escondí después esa lanita que dejaste ahí? Este hilito. Sí. Después yo lo meto por aquí entre medio. Ah, ya. Lo voy perdiendo entre medio y después lo corto. Ah, perfecto. No le hago nudo. Eso te iba a preguntar, ya. Para que no se vea... Sí, porque se ve feo con nudo. Sí. Entonces hice tres, ¿ven? Tres cadenas porque me faltaba uno de tres.
Entonces, como aquí está en la fila B, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y me voy sobre el otro de aquí, que me falta una hilera de 3. Ahí. Recuerden que tienen que dividir los puntos, o sea, bien digo. Así que yo puse 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puse 20. 20 puntos aquí. Entonces yo me fui tejiendo de aquí para acá. Llegué aquí. Esta es la mitad, por eso está marcado ahí. Esa es la mitad. Pero lo tengo que hacer a lo contrario de este. Yo tengo que terminar con esta acá. Uh-huh. ¿Ya? Se hace de la misma manera, pero al revés. 1, 2, 3, 4, 5. Donde me quedó alto, donde no saqué, ahí tengo que sacar en el otro lado. Siempre van a ir de 2 en 2. 2 de 2, 2 de 3, 2 de 4, y así hasta acabar en una sola. Aquí se termina en una sola, hasta terminar el trabajo. Tres. 1, 2, 3, 4, 5. Y armo 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Y me voy al tercero. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. Estoy haciendo lo mismo de acá, pero yo ya traía hecho este para enseñarle en este lado como sea, así que quede terminado, para que ustedes lo vean, que queda bien. Venías ya avanzada ya. Sí, lo traigo avanzada porque si no, no alcanzo a terminar. Porque el tiempo en televisión es oro, ni decir. Ajá. Cuatro, cinco. Y recuerdo haberles contado antes en unos tips que hicimos, ¿verdad? Ya. Que el crochet no mide aquí. El punto no se mide en esta parte. Ahí no. Se mide ahí. Ese es el grosor de tu crochet. Eso. Ah, ya, mira. Ahí va. Entonces tú tienes que apretar ahí. No como el palillo, que va igual entero. Es que palillo es parejo. El crochet no, por eso tiene esto. Entonces el punto es este. No tenía idea. Cosas de la vida. He aprendido algo nuevo el día de hoy. Sí. 1, 2, 3. Llegué al final, ¿ven? ¿Dónde está la marca? Entonces yo acabo de tejer esta hilera. Ahora doy vuelta a mi trabajo, me devuelvo, subo con 3, pero aquí yo voy a aumentar porque yo ya hice las dos hileras de 3 y aquí en el tercer punto hago 1, 2 en el mismo espacio, se aumenta en la fila A, porque ahora vamos a hacer esta fila, esta es la de 1, 2, 3 cadenas al centro, ¿verdad? Lo pueden tomar así como o en el punto. 1, 2, 3 y me voy a poner sobre el punto que viene. Hago 1, después hago 2, después hago 3. Y en el 3 yo aumento un punto. Voy a hacer 3 cadenas nuevamente y me voy a poner aquí en el centro. Ahí. Igual como la fila A, que sí. 1, 2, 3. Me voy al punto alto. Pongo otro punto alto. Va el otro punto alto sobre el punto alto de abajo. Valga la redundancia. Pero hay que decirlo.
Y en el último, aumento. Vuelvo a hacer tres cadenas. Meto en el espacio que viene. Y como les dije, lo pueden enlazar, lo pueden meter en la cadena. Eso ya es cosa de cada una. A mí me gusta más puesto en la cadena porque no se corre. No se corre para ningún lado. Y siempre el punto, ustedes vayan poniéndolo sobre el punto, no entre medio, porque ahí se cogen también y no sabemos cuántos puntos llevamos. Uno, dos, tres. Vuelvo a poner ahí en el medio. Uno, dos, tres. Sobre el punto alto. En el otro punto alto. En el tercero. En el tercero va el aumento. 1, 2, 3. Y como les digo, siempre el aumento va a ir en la hilera A. Aquí. Siempre va el aumento ahí. Para ambos lados. Se hace igual. 2, 3. Y el aumento. 1, 2, 3. En el medio. 1, 2, 3. Esto que estoy haciendo aquí, les voy a contar otra cosa. Esto que está aquí, esto, ¿sí? Sirve para pasacinta. Ah, mira, ya. Pasas la cinta ahí. Se hace siempre en el chal, por ejemplo, en las toallas, se hace ese pasacinta. Mira, aprendieron otra cosa la chiquilla hoy día. No debía haberlo dicho. Un, dos, tres. Ahí. 1, 2, 3. Acá. Y 1, 2, 3. Y el aumento, ¿ya? Ahí va. Me falta la última. 1, 2, 3. Aquí. 1, 2, 3. Y aquí va el aumento. Oye, le vamos a recordar a las chiquillas que esta clase en vivo va a ser subida a nuestro Facebook. También lo pueden buscar en YouTube. Se sube durante esta semana o la otra para que estén atentas por si queda alguna duda y en el camino que estén, cuando estén haciendo el trabajo digan, chuta, ¿cómo será esto? Vuelven a ver el video y aclaran la duda en ese instante. Sí, porque en el YouTube dura bastante. Claro. Además que las chiquillas pueden ir pausando también la... Claro, exactamente. El video, ¿cierto? Sí. Aquí llegué al final, ¿ves? Entonces doy vuelta a mi trabajo y sigo tejiendo. Aquí. Ya tengo 4. Recuerden que son 2 de 3, 2 de 2, 2 de 4 y así. Voy a subir con 3 cadenas y voy a hacer los 4 puntos correspondientes. Y ya. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Ahí. Igual tiene alta concentración tu trabajo. Sí. 4. Estamos. 2 de 3 y el 4. Y aquí está el 4. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos.
rapidito. Ya estamos en la hora ya, pero nos podemos pasar unos 10 minutos más. ¿Sí? Sí. Y eso que lo hice chiquitito. Uh-huh. Porque aquí, como dices tú, nuestras horas. Las horas en televisión valen oro. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Cinco. Pueden ser cuatro también, pueden ser cinco, pero más de cinco no, porque se queda muy suelto. Queda muy grande el espacio. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Como les digo, puede ser de cinco cadenas o de cuatro también. Eso no va a alterar el trabajo. Aquí ya no llegamos acá. No llegamos a este. Y así vamos a empezar. Empezamos a hacer el espiral. Uh-huh. Y ahí se empieza el espiral. No, recuerda que estoy haciendo el otro lado. Uy, chiquillas, por Dios. Tenés que llegar al final. Aquí tengo que llegar al final. Ahí. Al otro lado es que no voy a llegar al final. Ah, ya. Va cortando porque donde empecé con alto. Tres, cuatro. En este lado de aquí me tiene que quedar esta. Claro, es al revés. Es al revés, ¿ves? Y acá tienen que quedarme las cortas, ¿ves? Uh-huh. Entonces tengo que llegar hasta aquí nomás. Y comienzo de nuevo. Un, dos, tres. Y aquí, de aquí para allá, yo aumento. Tres. Cuatro. Cinco. Ya voy en cinco, ¿eh? Uno, dos, tres. Me meto ahí. Hago uno, dos, tres. Y aquí aumento, hago un punto, dos puntos, ya se metió el diablo aquí, ¿eh? Que se enrolló la lana, sí. Ya, pero no importa, sigamos, continuemos pensando que eso no está, eso no existe, no existe, y el aumento, siempre el aumento de ahí, donde ustedes están haciendo la 1, la hilera 1, la hilera A, como quiera. Donde van los tres cadenas, te pinchas en el medio y subes con tres cadenas. Ahí va a ir el aumento, siempre. Ahí. ¿Ves? Y así hasta llegar acá. Y terminamos con 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. ¿Ves que los vamos quitando? Le vamos sacando uno a cada lado. Aquí. Nos vamos devolviendo. Aquí me devolví. Aquí me devolví. Aquí me devolví.
ahí me devolví, ahí, ahí y ahí. Pero todos van de dos, como les dije. Dos de dos, dos de tres, dos de cuatro, dos de cinco, dos de seis, de siete, de ocho, de diez. Perfecto. Eso sí. El otro, por eso yo hice el lado para que ustedes hagan el otro lado exactamente igual. Pero el largo está allá, donde está la parte corta, va la parte larga. Y aquí donde está la parte corta, también va la parte larga, pero al revés. Ahí hay que tener mucho ojo y fijarse bien, como tú lo hiciste tú en un principio. Tiene que fijarse muy bien en eso. Exactamente. Contar bien, marcar, para que no se olviden. Marquen. Ya, pues, mi nievecita, recordarles nuevamente a las chiquillas que este video se va a subir a Facebook. Lo pueden buscar en YouTube igual, y así clarifican dudas que les pudieron haber quedado en este instante. ¿Nos despedimos? Sí. Bueno, que estén muy bien y gracias por asistir a mi clase. Espero les haya gustado y la hayan entendido. Cualquier cosa, ustedes pueden preguntar. ¿Ya? Yo voy a estar atenta a contestar. Así que muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, muy lindo, dice la Cristi. Oye, sí, la nievecita, ahí en caso cualquier cosa puede revisar el video y puede responderle las preguntas si así lo tienen. Así que nos despedimos, nos alargamos un poquito más de los 40 minutos que corresponde la clase, pero era justo y necesario. Así es que ya, Cristi, yo terminando de grabar, te mando fotos al WhatsApp del trabajo que trae terminado la profe Nieves. Un gusto, chiquillas, que estén muy bien y que tengan una muy linda tarde. A cuidarse. ¡Chao, chao! Que estén bien.